Escritor, orador, político, senador, retórico, profesor, filósofo, abogado y cónsul. Pareciera ser que hablamos de un polímata más que de un filósofo simplemente. Así es, estamos hablando de Marco Tulio Cicerón, una de las figuras más destacadas de Roma, sobre todo en su época republicana. Nos adentraremos en el mundo del sentido común y la razón, alejándonos de los mitos y la religión a través de la rigurosidad y minuciosidad racional de este filósofo. Marco Tulio Cicerón no fue un filósofo que se alejaba de la sociedad para observar. Al contrario, se mezclaba en ella y la ayudaba a través de la política. Llegó a convertirse en senador de la República de Roma y escribió prolíficamente sobre los políticos de su tiempo y sus acciones. Veamos una de las mentes más brillantes de Roma en Filosofía Apuntes, el podcast. Cicerón nace en el seno de una familia rica de la provincia de Arpino, al sudeste de Roma. Su madre se llamaba Elvia y su padre tenía su mismo nombre, Marco Tulio Cicerón. El hermano de Cicerón se llamaba Quinto Tulio Cicerón, quien además se casaría con Pomponia en un matrimonio arreglado por su hermano, que a su vez era la hermana del mejor amigo de Cicerón, Ático. Era muy aficionado a la poesía, pues ya tenía poemas dedicados a Poncio Glauco en Tetrámetros. Cuando cumplió 16 años, el padre Cicerón lo envió a completar su formación escolar a Roma, en la escuela de Filón. Hizo el servicio militar en el año 89 a.C. bajo la conducción de Pompeyo Estrabón. Pompeyo Estrabón, chicos, era el padre de Cneo Pompeyo Magno y formó parte del primer triunvirato de la República Romana. Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en nuestra breve historia de la antigua Roma, vamos a ver el conflicto que tenía Pompeyo con Julio César. Así que les invito a que vean también nuestro podcast de breve historia de la antigua Roma. Bueno, y en ese mismo año, el 89 a.C., recibió su toga viril. Desde pequeño siempre mostró grandes habilidades para el estudio. Estudió filosofía a manos de Fedro en 140 a.C. al 70 a.C., un filósofo que además era epicúreo. También recibió clases de Diódoto, que era estoico, Filón de Larisa, que era académico. De estos tres grandes maestros de ese tiempo, Cicerón recibió dicha educación. Como vemos, Cicerón pudo ahondar en tres escuelas filosóficas diferentes, ¿no es cierto? El epicureísmo o hedonismo, el estoicismo y el academicismo. En términos de formación legal, Cicerón recibió la instrucción de Quinto Mucio Escébola, el augur, y cuando este murió, su maestro fue Quinto Mucio Escébola, el pontífice. ¿Ya? Son dos personas distintas con un mismo nombre. Se sabe que Diódoto vivió en casa de Cicerón casi toda su vida. Diódoto era estoico y le enseñaba matemáticas y lógica a Cicerón. En sus últimos años padeció de ceguera, aunque seguía estudiando y aprendiendo de filosofía. Murió en el año 59 a.C. en casa de Cicerón. Por lo tanto, de estas tres escuelas de las que Cicerón recibió instrucción, Cicerón va a ser mucho más estoico que epicúreo o academicista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Su hijo menor nació el año 64 a.C. Tenía el mismo nombre que él, Marco Tulio Cicerón, llamado también Cicerón el Joven. Obviamente, Cicerón esperaba que su hijo fuera tan filósofo como él, pero para mala fortuna del filósofo, su hijo se convirtió en cónsul y miembro del ejército de Roma. Su hija se llamaba Tulia Cicerón, quien nació el año 78 a.C. de la madre de su madre, Terencia, esposa de su primer matrimonio. Aunque fue un matrimonio por conveniencia, Cicerón sufrió mucho la muerte de su hija en el año 48 a.C. Bueno, y cualquier muerte de un hijo, ¿no es cierto?, uno se lastima, ¿no? A los 25 años tuvo su primer caso donde defendió a Publio Quincio,
quien recibió el perdón gracias a la magnífica elocuencia del discurso de Cicerón. Luego, en el año 80 o 79 a.C., Cicerón defendió a Sexto Rocio, que era culpado de parricidio por un ciudadano favorito de Sila, Crisógono, gobernador de la República Romana. Nadie quiso defenderlo en un principio, pues era acusado por Crisógono. Era el favorito de Sila. Sila era un dictador, por cierto. Pero Cicerón quiso defenderlo y consiguió ganar la defensa. Este éxito logró ubicarlo como cuestor en las magistraturas de Sicilia en el año 79 a.C. En ese mismo año, Cicerón logra ganar otro juicio defendiendo a Quinto Rocio, uno de los comediantes más grandes de ese tiempo. Pero el primer caso que Cicerón la tiene en una obra, que es Pro Rocio a Merina, es decir, defensa de Rocio a Merina, es uno de los más destacados, chicos. Es uno de los más destacados. Es un caso que siempre se habla cuando se habla de derecho romano. Sobre todo ahí se conocen principios, ¿no es cierto?, aforismos del derecho romano, y es el qui bono est, que significa en latín a quién le beneficia, o qui prodest, quién se aprovecha. ¿Y por qué estos aforismos de quién sale beneficiado? Por ejemplo, se aplica al asesinato de una persona. ¿Quién sale beneficiado del asesinato de cierta persona? Ah, es tal y tal persona. Bueno, entonces a tal y tal persona hay que perseguir. Eso nació de ese caso, ¿no es cierto?, del pro Rocio a Merina, que es en la defensa de Rocio de Merina. De hecho, hay videos en YouTube de canales de historia donde se ve este caso, donde lo tratan de recrear, ¿no? Bueno, después de haber ganado este caso increíblemente, Cicerón viajó a Grecia alegando motivos de salud para encontrarse con el rey Antíoco de Ascalón en Atenas. ¿Pero por qué? Porque Cicerón tenía miedo de Sila. Tenía miedo de Sila, como había, ¿no es cierto?, ganado el juicio en contra de uno de sus favoritos. Entonces Cicerón va a Grecia a encontrarse con el rey Antíoco. Se identificó con la filosofía estoica y conoció a su amigo de toda la vida, Ático, con quien mantendría una correspondencia muy grande, chicos. Hay una correspondencia de Cicerón con Ático y con la familia, ¿no es cierto?, muy grande. Cuando escuchó que Sila había muerto, Cicerón se dirigió directamente a Roma y comenzó un nuevo juicio, esta vez acusando al tirano Verres por parte del pueblo siciliano. Al ganarlo, años más tarde, Cicerón conseguiría uno de los cargos más importantes, la pretura. Antes de obtener la pretura en el año 69 a.C., Cicerón defiende a Marco Fontello, quien sería un político romano culpado por los galos de concusión. Luego, en el mismo año, defendería a Aulo Cecina con un éxito impecable. Impecable. Bueno, como pretor en el año 66 a.C., Cicerón defendió a Aulo Cluencio en un caso de homicidio y el mismo año pronunció un discurso contra Cátulo y en favor de los Optimates, el partido conservador de Roma, que por cierto Cicerón adhiere a este partido conservador. Apoyó a Pompeyo en su lucha contra Mitrídates, rey del Ponto, defendiendo la ley Manilia que permitía a Pompeyo hacerse cargo de la guerra contra dicho rey. Ya antes de su polémico y exitoso escrito Catilinarias, Cicerón, al postularse para cónsul el año 64 a.C., acusa a Catilina sobre algunos delitos cometidos en África y Roma. Toda esta información está registrada en su libro Intoga Cándida, recuperado por Quinto Asconio Pediano. Ojo que Catilina era un hombre, por cierto, un hombre que fue acusado de populista, era del Partido Popular y fue acusado de populismo, de prometer muchas cosas que finalmente no se iban a cumplir. Y en efecto Cicerón tiene un escrito que se llama In Catilinariam, que es contra Catilina. Y fíjense, chiquillos, que este podría ser el primer caso de populismo en la humanidad. El primer caso de populismo
en la humanidad. Y Cicerón, ¿no es cierto?, gana, ¿no es cierto?, cuando hace este discurso. En el año 63 a.C., Pompeyo, Cicerón y el partido Optimate necesitaban ganar contra Lucio Catilina, un político aristócrata que pertenecía al Partido Popular y promovía medidas populistas para ser elegido como cónsul de Roma. Ese mismo año, su hermano Quinto Tulio Cicerón le manda una carta con el siguiente consejo. Esto es lo que dice Quinto: la gente, naturalmente, prefiere que se le mienta a que no se le preste ayuda. La gente, naturalmente, prefiere que se le mienta a que no se le preste ayuda. Bueno, Cicerón gana exitosamente frente a Lucio Catilina en las urnas para postularse a cónsul. Y también cuando Catilina quiso conspirar para ganar el poder por la fuerza, puesto que Cicerón intuyó inteligentemente la conjura e hizo un escrito, ¿no es cierto?, que lo conocemos como Catilinarias, pero en latín se dice In Catilinarium, que de hecho tuvo un gran éxito. Posteriormente, Cicerón mandó a asesinar a varios secuaces de Catilina, entre ellos Cetego. Entre aquellas catilinarias, Cicerón no dejó su trabajo de abogado, pues en esos intertextos también pudo defender a Publio Cornelio Sila y a Lucio Murena. En efecto, chicos, acabo de decir abogado. ¿Existían los abogados en la antigua Roma? Bueno, fíjense que había una ley promulgada en el año 204 a.C. que prohibía a los defensores cobrar honorarios. Les prohibía a los defensores cobrar honorarios, pero esta ley fue ampliamente desobedecida. Fue ampliamente desobedecida y no fue hasta que el emperador Claudio, ¿no es cierto? Recordemos a Claudio, tendríamos que volver, ¿no es cierto?, a nuestro podcast de la antigua Roma, abolió, ¿no es cierto? Claudio abolió esta ley y legaliza, ¿no es cierto?, la abogacía como una profesión. Y fíjense que esto es interesante porque antes no se llamaban abogados, sino que se llamaban oradores. Y claro, no podían cobrar honorarios, tenían que hacerlo de manera gratuita. Y eso era lo difícil, digamos, para estos hombres, ¿no? Por cierto que si ustedes me preguntan sobre la antigua Grecia, ahí solamente habían oradores. No se les conocía, ¿no es cierto?, como abogados. Por lo tanto, ¿podríamos considerar a Cicerón como un abogado? Bueno, yo creo que en la práctica sí. En la práctica sí. Así que no habría ningún problema en considerarlo de este modo, ¿no? Pero mucho más que abogado, era orador. Eso es lo que era en esencia Cicerón. Era orador. Julio César, quien apoyó a Catilina, recordemos que Julio César era del Partido Popular, inicialmente junto con Craso, quiere gobernar pidiendo ayuda a los hombres más influyentes de Roma. Cicerón no lo apoya debido al carácter militar que tenía César. Sin embargo, a pesar de no tener el apoyo del filósofo, el lugarteniente Julio César crea el triunvirato, el gobierno de tres. César lo invita a unirse a gobernar dentro del triunvirato, pero Cicerón lo rechaza por ser un gobierno inconstitucional. Cicerón era muy apegado a las leyes. Publio Clodio era un político romano que era el más férreo rival de Cicerón. En el año 58 a.C., Clodio lo acusó de asesinar ciudadanos romanos cuando el filósofo era cónsul, específicamente cuando mandó a ejecutar a los secuaces de Catilina. Recordemos que Cicerón hizo eso. Al verse en este peligro, Cicerón recurrió a la ayuda de Pompeyo, el cual no pudo ayudarlo mucho. Debido a esto, Cicerón, por consejo de Pisón, huyó de Roma, mientras todos sus bienes fueron confiscados y subastados. Apenas Clodio supo que Cicerón se fue, este anunció el destierro del filósofo y que además nadie podía darle hogar a más de 12 millas de Italia. Cicerón se dirigió a Brindis y luego a Dirraquio. Cuando se encontraba allí, Clodio quemó su quinta y su casa y edificó un templo que pasó a llamarse Libertad. La esposa de Cicerón huyó a la casa de sus parientes, pero sufrió la violencia y el ataque constante de las bandas clodianas. Clodio comenzó a culpar a Pompeyo por algunas acciones cometidas en el ejército y además
por el apoyo que antes le tenía a Cicerón. Esto hará que Pompeyo se arrepienta y pida a Cicerón que vuelva a Roma, y a los 12 meses Cicerón pudo volver, recibiéndolo el mismo Pompeyo, quien inmediatamente mandó a reconstruir su casa. ¿Qué decía Cicerón en esos tiempos? Decía: mi corazón está alegre, más alegre que incluso en mis días de gloria, pero mi bolsillo está triste. Clodio, antes de que llegara el filósofo, alcanzó a robar al hermano de Cicerón e incendiar su casa. A todas estas desgracias, el amigo de Cicerón, Ático, lo ayudó en todo lo que necesitaba. Este regreso no estuvo exento de críticas para la República, pues Cicerón seguía con sus objeciones a algunas gestiones del consulado romano. Ejemplo de esto son los escritos de Aruspicum Responsis en el año 57 y de Provincis Consularibus en el año 56. Cicerón intenta persuadir a Pompeyo para que se aleje de Julio César, pero sus acciones son infructuosas. De hecho, Pompeyo se une a César más que nunca, y Cicerón se ve obligado a aceptar defensas jurídicas que no quiere. Cicerón prácticamente abandonaría la vida pública en Roma por dedicarse a dichas defensas. En el año 52, antes de Cristo, por supuesto, Clodio murió tras pelear con la banda de Milón en las calles de Roma. Lamentablemente, Cicerón no pudo defender bien a Milón y perdió el caso. Luego de esto, Pompeyo y César comenzaron a pelear por el poder de la República. Los dos querían obtener la aprobación de Cicerón, pero este trató de mantenerse lo más alejado posible de la política. En el fondo, Cicerón estaba muy de acuerdo con Pompeyo, pero al invadir César Roma el año 49 a.C., Cicerón huyó de Roma inmediatamente. Pompeyo muere a manos de Julio César tiempo después. Recordemos, ¿no es cierto?, la escena en donde Julio César tiene que atravesar el Rubicón, el río, ¿no es cierto?, para iniciar su guerra civil, ¿no? Julio César estaba desesperado porque necesitaba la aprobación de un senador para justificar su dictadura, y trató de convencer a Cicerón. Este finalmente accede a trabajar con César, esperando que vuelvan los antiguos valores de la República. En el año 45 a.C., la hija de Cicerón, Tulia, muere, y esto le produce una gran pena que plasmará en sus escritos. Trabajar en Roma le significó un periodo prolífico en escritura, pero también difícil, pues el 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César muere a manos del Senado de Roma. Acuérdense, ¿no es cierto?, los idus, los días 15 son los idus, por eso se dice, por eso que un arúspice a Julio César le dice: cuídate de los idus de marzo. Y justamente el 15 de marzo lo mata el Senado. Cicerón se puso a favor de Cayo Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, para poner al Senado en contra de Marco Antonio. ¿Pero por qué en contra de Marco Antonio? Porque este quería inmediatamente hacerse cargo del poder para ser el único gobernador. Aunque a Cicerón no le gustó el régimen de Julio César, el filósofo asegura que un régimen con Octavio sería mucho mejor que con Marco Antonio. Imitando al libro de Demóstenes, Demóstenes era otro orador increíble, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia. Bueno, Demóstenes tenía un libro que se llamaba Filípicas. Y Cicerón arremete con el mismo título contra la imagen de Marco Antonio. Es decir, Cicerón tiene un texto, ¿no es cierto?, que se llama Filípicas, donde arremete contra la imagen de Marco Antonio, esperando tener el mismo éxito que tuvo con ¿quién? Con Catilina, ¿no es cierto? Este populista, ¿no es cierto? Este hombre que era populista. Cicerón esperaba tener el mismo éxito con estas filípicas. Pero lamentablemente Cayo Octavio se une con Marco Antonio. Esto podríamos verlo como una traición. Cicerón apoyaba a Octavio y Octavio se une con Marco Antonio y con Marco Emilio Lépido para formar el segundo triunvirato. Sus filípicas no tuvieron efecto alguno. Cicerón quedó totalmente solo, políticamente solo, con sus filípicas. No tuvo el éxito que fue con
Catilina, ¿no es cierto? Las catilinarias. Bueno, Cicerón se entera en la costa de Lacio de que hay una orden de asesinato contra él. Se esperaba que escapara así como lo hizo con Sila, pero no lo hizo. Al contrario, aceptó su destino. Octavio no quiso ayudarlo y dejó que Marco Antonio proscribiera al orador y que un soldado fuera a asesinarlo. Es por eso que hemos puesto en el comienzo de este podcast la imagen de una playa, ¿no? La imagen, el video de una playa, de una costa, porque es justamente ahí donde muere Cicerón. Sus últimas palabras fueron: acércate, soldado. No hay nada correcto en lo que estás haciendo, pero al menos córtame la cabeza correctamente. Su cabeza y sus manos fueron expuestas en el foro para humillarlo y dejar constancia de que estaba muerto. Su hermano y su sobrino sufrieron el mismo destino. El único que sobrevivió fue su hijo Marco Tulio. Esta es, ¿no es cierto?, la historia de Marco Tulio Cicerón. Era un intelectual que se caracterizaba por su arrogancia, ingenio, pero también por su timidez a la hora de hablar en público. Con la rama filosófica que se caracterizó más fue con el estoicismo, una filosofía que considera el bien como el alcance de la sabiduría y el dominio del alma, en contraste, ¿no es cierto?, con el epicureísmo, que decía que el bien era el placer. Los estoicos dicen que el bien es la sabiduría. Pero no solo sabía del estoicismo, sino que también del epicureísmo y de la escuela de los peripatéticos. De hecho, Cicerón consideraba los textos de Aristóteles como un río de oro del conocimiento. Era un hincha, era un fanático de Aristóteles, Cicerón. El punto más álgido donde Cicerón se muestra estoico es luego de la muerte de su hija Tulia. Sostenía una idea de la muerte muy similar a Séneca, la muerte como algo natural e inevitable. Por lo demás, Cicerón, en una de sus últimas obras, deja claro que sí cree en la existencia de los dioses. El escepticismo y la cautela que retrataban al orador le servían mucho para su profesión de abogado, que le dieron muchos éxitos en su carrera. Fíjense bien, el escepticismo y la cautela. Y la cautela para un abogado, ¿no? Aunque también dijo Cicerón, ojo, si la responsabilidad de los jueces es siempre buscar la verdad en los juicios, la de los abogados es presentar argumentos sobre lo probable, incluso si no se corresponde exactamente con la verdad. Es decir, si al juez le toca buscar la verdad, al abogado le toca presentar argumentos sobre lo probable. Sobre lo probable. De todas formas, fue uno de los mejores abogados de su época, con una sabiduría e inteligencia envidiables. Las obras de Marco Tulio Cicerón son muchas, sobre todo sus juicios, ¿no es cierto? Los juicios que tenía fueron muchísimos. Sus discursos también fueron tremendos y muy extensos, pero también tenía tratados filosóficos, de leyes, de lógica. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abocar mucho más a los tratados de filosofía más que a las cosas del derecho, también las vamos a ver, pero mucho más nos vamos a enfocar en la filosofía. La vida de Marco Tulio Cicerón no estuvo exenta de éxitos y gloria en su trabajo. Logró ganar el juicio contra el propio favorito, ¿no es cierto?, del gobernador Sila, y desenmascaró las conspiraciones de Catilina. Sin embargo, las ambiciones políticas de sus enemigos pudieron más que sus escritos y terminó siendo asesinado por los mismos. Su muerte corresponde a la determinación estoica, que al mismo tiempo será el precedente con el cual se alineará Séneca y otros maestros de la escuela estoica. Me parece que la fuerte confianza que tuvo Marco Tulio Cicerón en sí mismo lo llevó a creer que podía detener el poder militar y político de sus enemigos. Esta es una lección que muchos aprenderán, aunque otros igualmente lo intentarán. En efecto, Cicerón
Cicerón tenía que, digamos, poner una balanza a las cosas, tenía todo en contra, tenía absolutamente todo en contra. Vio una ayuda de parte de Octavio al final de su vida y Octavio lo traicionó. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Es difícil, es tremendamente difícil. Por cierto que Cicerón era un hombre muy, muy adherente a las leyes, y a las buenas costumbres, Así que imagínense un hombre muy respetuoso, un hombre tremendamente correcto, que trata de seguir, ¿no es cierto?, siempre la senda del bien, de aquí, por ejemplo, saldrán muchas cosas. El concepto, por ejemplo, de utilidad que tiene Cicerón, el concepto de futuro también lo vamos a ver. También algunas cosas morales, muchísimas cosas morales, de hecho, de parte de Cicerón. Y creo yo que lo más importante de rescatar de Cicerón es el libro de los deberes. Ah, bueno, y también, no, mucho más importante. Sí, el libro de los deberes, muy, muy importante. Pero me parece que el más importante en cuanto a filosofía es Definibus bonorum et malorum, es decir, del supremo bien y del supremo mal. Creo que eso es lo que representa la filosofía de Cicerón. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Empezamos, ¿no es cierto?, con Marco Tulio Cicerón, el primer filósofo de la filosofía romana. Den like, comenten, suscríbanse, accedan al blog que está en la descripción del video. Muchas gracias por escuchar este podcast. Chao.